biggest issues that we see right now is with the pandemic. Uno de los mayores problemas tiene que ver con la pandemia. Tenemos trabajadores esenciales a la vanguardia en nuestro país. Son la columna vertebral de la nación. Pero la disparidad en la atención es muy clara. Latinos y comunidades negras son las más afectadas por esta pandemia. Y Joe Biden quiere ampliar la ley de atención médica asequible. Es el presidente que necesitamos. Creo que a mucha gente realmente le gusta Donald Trump. No lo dicen de forma pública, pero veo muchas señales. Creo que la tendencia va en su dirección. Creo que hay mucha emoción en su candidatura. Creo que con el bloqueo, con el coronavirus, creo que eso realmente le ayudó por aquí. Estamos un poco frustrados con el encierro. Votaré por Joe Biden en noviembre porque creo que es la hora de un cambio. Creo que nuestras comunidades merecen algo mejor. Mis padres son inmigrantes mexicanos, no son violadores, no son narcotraficantes. En realidad trabajaron muy duro durante toda la pandemia. Son trabajadores esenciales y creo que nuestras comunidades merecen algo mejor. Para mí Trump lo ha hecho bien. Ahora hay un relato detrás de su figura. Llevo aquí casi 17 años, vengo de Puerto Rico y lo que veo aquí es a los demócratas siempre. ¿Sabes a qué me refiero? Si miras a Scranton, ¿qué ves aquí? Destrucción, de calles y de lo que sea. ¿Sabes a qué me refiero? Corrupción, robos. Parece que el presidente Trump va a nominar a una mujer que irá contra todo lo que representó Ruth Bader Ginsburg, y esto demuestra lo falsa que es la política republicana y lo cínica que es frente a un ícono que tuvo principios y trabajó hasta el día de su muerte. Siento que es realmente importante que el presidente Trump impulse a un nominado para la Corte Suprema y sea alguien que crea en la vida, crea en la Constitución, crea en la libertad y crea en la justicia. Y creo que Trump es definitivamente el artífice de que eso suceda. A veces la quimioterapia es necesaria para el cáncer. Trump es quimioterapia. Estas personas son socialistas, comunistas, pedazos de excrementos inútiles. Aceptaremos lo que venga de Trump. Es mejor un idiota que un comunista. Biden no sería mi candidato ideal, probablemente, pero al menos no es Donald Trump. No sé qué tan sincera se me permite ser, pero creo que Donald Trump no es una buena persona en lo que respecta a cuestiones sociales y de otro tipo. Tenemos familiares que pueden votar y a menudo a veces no están tan comprometidos, pero nosotros hacemos la tarea, ya sabes, somos nosotros los que queremos impulsar el voto. Cuando era niño me educaron para ser demócrata. Mamá y papá siempre me decían que tenía que ser del partido porque representaban al trabajador y al agricultor, pero ahora mismo no es así.